Interesado en los tópicos humanos, el director franco-griego Costa Gavras, cuya obra está marcada por el cine de denuncia social, afirmó que la resistencia y el poder que tenemos todos es uno de los temas que le interesan para una película. Entrevistado en el marco de la 45ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca, Noreste Español, destacó: "Para mí los temas que me interesan lo más son las tomas humanas, la resistencia, por ejemplo. Y la resistencia y además el poder que tenemos todos. Nosotros tenemos poder, hay juntos gente arriba de as que tiene tierra sobre as. Y nosotros tenemos poder a otra gente que son más abajo. Y la manera de usar este poder hace hacer felices o infelices". El director de El Capital, quien recibió el premio Luis Buñuel del certamen, habló de su experiencia en el país azteca, donde conoció al cineasta nacido en España. "Es un gran honor. Y también una gran emoción, porque como estudiante las películas de Luis, dijo Luis porque le conocí en México cuando fue filmando el Missing, y me había dicho llámame Luis, le llamo Luis. Y era un placer enorme y claro que es una emoción, muy gran emoción de recibir este premio". Costa Gavras ha sido reconocido y premiado por películas como Desaparecido, filmada en México, Zeta, Estado de Sitio o Amén. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal en España. Notimex.